Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es de Forastera de Diana Gabaldón. Bueno, este es un libro que nos cuenta la historia de Claire, una mujer que vive en pleno siglo XX, después de la guerra y de todo, y junto a su marido, en Irlanda deciden hacer un viaje porque durante la guerra se vieron bastante poco, y justo en este viaje Claire hace un viaje en el tiempo al siglo XVIII, no sabe cómo, y tendrá que aprender a sobrevivir en este año conociendo a otras personas por las cuales a unas odiará y a otras las querrá muchísimo, las amará y tendrá que aprender a defenderse. Es un libro que me ha encantado porque pese a tener una historia de amor en sí, también tiene mucha parte histórica, que a mí me encantan los libros históricos. Nos cuenta mucho de las costumbres de Escocia e Inglaterra en esa época, cómo estaban todas las relaciones que había, además de la vestimenta, de cómo se comportaban las personas. He escuchado a algunas personas decir que ese libro era un poco machista, pero hay que tener en cuenta que está basado en el siglo XVIII y las costumbres en esa época eran bastante distintas a las de ahora. Pero viendo eso, a mí me ha encantado. Estoy deseando leer la segunda parte y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar aquí.